son Daniel, o presentador, e que vou comandir o rolo en cociño, agora. E benvidos a Canelico de Cociña, sabores de colores. Hoxe imos falar do corazón. O corazón está formado por dúas partes, a externa e a interna. É moi importante manter as dúas sas, porque é a máquina que fai que o noso corpo funcione. Esta é a parte externa do corazón. O corazón late grazas a un músculo chamado miocardio, co contrario é o relaxante. E aquí temos o corazón interno, que está formado por dúas aurículas na parte superior e dous ventrículos na parte inferior. Nos zumos podemos atopar diversos ingredientes que fan que sea carne saudable. Vai vos decir, Monchito. Estes son o aguacate, o alga de cebolla, a calabaza, a chirimoira, os guisantes, o muesli, as noces, o pomelo, a soja e as uvas. En relación con estes alimentos, os nosos compañeros Rubén e Hugo van facer un zumo que se vai elaborar con algúns destes elementos e outros que son carbos saudables, que quere dicir saudables para o corazón. Doulles paso. El zumo de frambuesas, fresas. Mira las fresas, qué grandes. Sí, que ahora van bien en temporada. Moras, arándanos. Bueno, esta receta es muy buena para la salud. Primero porque es antioxidante. Segundo porque cuida o teu cuerpo, no engordas mucho. Es buena para el corazón. Teñen bastante líquido, bueno, está ben. Imos comenzar coa receita, pero antes imos vos poñer o cuadro nutricional aquí ao lado. Bueno, hai que lavar as mans, porque é moi importante o aseo antes de cociñar. Bueno, imos comenzar coa receita. Nos as lavamos, obvio. Rubén vai aquí a cortar as fresas. Procurade comprar, mercar cousas da zona, porque así axudades por onde vivís. Tamén procurade comprar en temporada, que así está moito máis boa. Bueno, algúns consellos. Agora, corto na mesa. Imos metela na batidora. Isto é un peligro, vale, non o faga de solos, porque podes acabar sen dedos. Se sois adultos, sí. Que tiene sentido. E comenzamos a batir. Poco, mucho, y la cantidad de los ingredientes es variable. Si vais a ser bastantes, pues cogéis mucho, si no poco. Estamos aquí con nuestra mascota, Monchito. ¿Qué tal, Monchito? ¡Bien! Él no va a comer, porque no va a comer. ¿Cómo crees que está? Un poquito. Perfecto. Perfecto. E bueno, xa terminamos a receita. Aquí o podéis ver. O batido. Ahora vamos a probar. Será un poco que cocinamos esto. A ver, xa.
Buenísimo. Qué bueno. Y bueno, nos despedimos con la primera entrega de Canal Eco de Cocina, Sabores de Cores. Y volveremos con nuevos vídeos. Hasta la próxima. ¡Mamá!